¿Cómo está? Muy buenos días, qué gusto saludarle. Ayer concluyó la fecha FIFA, ayer volvió la selección mayor guatemalteca después de su segundo triunfo, en donde Guatemala se ratifica como el gran favorito para ganar este grupo. Era de cajón, era obligatorio, era prácticamente un examen que tenía que ganar la selección guatemalteca, sí o sí, si queremos volver a la real competencia a nivel internacional. El grupo cumplió, lo hizo bien, lo hizo contundente, dejó un buen sabor de boca y aquí le vamos a presentar a los protagonistas. El primero, alguien que debuta con selección guatemalteca y lo hace con gol por las circunstancias, mal porque fue por la lesión de Yanes, pero por su participación muy bien. Luego el capitán de la selección guatemalteca, Gallardo, tenemos al legionario también, Ceballitos, y por supuesto la voz del técnico ayer cuando volvían a Aeropuerto Internacional Aurora. La selección guatemalteca volvió de su segundo duelo, el que representó el segundo triunfo y también el mantenerse en el primer lugar de su grupo en la Liga de Naciones, categoría C. Para la selección guatemalteca, el segundo triunfo le representa también el esperar tranquilos el próximo 12 de octubre, cuando se enfrenten a Anguila como visitantes y ahí empezar a definir ya el primer lugar para clasificarse con rumbo hacia la Liga B. Escuchamos a tres de los jugadores y al técnico del combinado nacional a su retorno. Es que agradecido con Dios para poder aportar. Debuté y creo que eso es una sensación inexplicable que uno tiene, jugar con selección. Es un objetivo que acabo de cumplir y bueno, vamos por más, esto apenas empieza en mi carrera. También contento por el esfuerzo de todos los compañeros, creo que se notó un equipo solidario, ordenado y siempre responsable a la hora de jugar este tipo de partidos. Cuando se dan este tipo de resultados, ilusiona a la gente, nos llena de confianza a nosotros, siempre sabiendo de que tenemos que tener los pies sobre la tierra porque son partidos que en el papel no eran tan difíciles, sabemos que poco a poco los partidos y los rivales van a ser más complicados. Entonces, esto nos sirve para, como te digo, tomar confianza, ir conociendo lo mejor dentro de la cancha para ir haciendo las cosas mejores. Es lindo regresar a casa con sensaciones buenas, con la cabeza en alta, ¿no? Que hemos hecho grandes juegos, pero sin perder el piso. Creo que a la larga son también rivales que no nos exigieron mucho y también nosotros hicimos nuestro trabajo, ¿no? Claro, al final de cuentas es eso, hacer el trabajo que se buscaba, había que sacar esos resultados, sí o sí, al final de cuentas era lo que se les exigía. Sí, son cosas que nos exigía primero a la gente, pero creo que nosotros también nos exigimos, sabíamos que la responsabilidad que teníamos y la supimos manejar y sacar los resultados. El partido en Puerto Rico, a pesar de las adversidades que pudimos encontrar, lo resolvimos bien en los momentos justos, en los momentos importantes del encuentro. Llegaron los goles y bueno, eso nos permitió manejar de mejor manera el encuentro. Pero igual conscientes de que esto inicia, de que hay muchas cosas que mejorar, que se tiene que seguir trabajando para mejorar detalles que se pueden mejorar, que el grupo tiene para mejorar, para la exigencia que se va a dar más adelante, que claro que se va a dar, que es más exigente lo que viene y hay que estar preparado para eso. Guatemalteca vuelve el próximo 12 de octubre de visita frente a Anguila y será la segunda semana de noviembre cuando reciben el Doroteo Guamuch Flores a su similar de Puerto Rico. Ahí concluye esta triangular prácticamente de la Liga de Naciones C. Si Guatemala queda en el primer lugar, se asciende a la Liga B, en donde se tendrá actividad a partir de finales de febrero, principios de marzo del próximo año. Terminamos así el deporte. Axel nos tiene más información. Adelante, buenos días.